Lamentablemente, el Ministerio de Cultura siempre ha sido una parte de una cuota política. La pandemia ha sumido en la crisis a la cultura boliviana. Se sigue considerando un hobby, sigue siendo una concepción global de lo que nosotros hacemos, no se considera un trabajo legítimo. Los artistas se han declarado en emergencia ante un panorama ciertamente desalentador. Pero existen soluciones y una crisis, recordémoslo, es siempre una oportunidad. Un punto muy importante para la economía es que el gobierno sepa ahorrar. Y por eso hemos ordenado reducir tres ministerios. En lugar de 20 ministerios tendremos 17. El Ministerio de Deporte y el Ministerio de Culturas pasarán al Ministerio de Educación y el de Comunicaciones pasará al Ministerio de la Presidencia. El objetivo está claro: reducir gastos y reforzar el presupuesto destinado a la lucha contra la pandemia de COVID-19. El punto es si la cultura implica un gasto para el Estado o más bien se trata de una inversión. Sea como fuere, los ministerios de Deportes y Culturas se incorporaron a Educación, con todo lo que ello implica, asumiendo que Culturas tenía una asignación presupuestaria de 80,3 millones de bolivianos. El Ministerio de Culturas tenía tres viceministerios. El viceministerio de Descolonización va al Ministerio de Justicia. Ya. El viceministerio de Turismo va al Ministerio de Desarrollo Desarrollo económico. Productivo. Y el tercer viceministerio, que es de interculturalidad, viene al Ministerio de Educación. Además, todo trabajo educativo está teñido de lo cultural, como todo trabajo cultural Está está teñido teñido de de educativo. educación. Entonces hay mayor coherencia. Naturalmente, las críticas a la decisión del gobierno no se hicieron esperar. Entonces, el hecho de la fusión de un ministerio no es un gesto meramente económico, no es un gesto meramente ahorrativo, como lo han planteado el mismo gobierno, sino que tiene que ver justamente con esta visión, con estas políticas que quiere implementar. Si bien no ha desaparecido y ha sido absorbido por el Ministerio de Educación, evidentemente hay toda una cuestión que para mí personalmente no tiene sentido que se haya absorbido este ministerio por una cuestión de ahorro, ¿no? Porque también hay que estar súper conscientes que ni siquiera llegamos a un 1% del presupuesto. Entonces creo que ahí también hay como estos factores, ¿no? Que a nosotros nos afectan en el sentido de que mucha gente dice, ay, pero el ministerio nunca ha hecho nada realmente. Sí, evidente, nunca ha hecho nada, o ha hecho muy poco en todo caso, teniendo tanto potencial, ¿no? En un país tan rico como es Bolivia. Pero yo creo que es complejo porque no tenemos una plataforma ahorita que nos respalde a nivel cultural. Lamentablemente, el Ministerio de Cultura siempre ha sido una parte de una cuota política, ¿no? Y eso significa que no se elige a una persona idónea para que dirija el Ministerio de Culturas. Cuando tienes gente que conoce del rubro que está hasta dentro de la red de artistas, pues tiene mejores planes de entrada, ¿no? Me parece que se podido o tomado otra decisión acerca del Ministerio de Cultura. Sabemos que no estaba funcionando, pero creo que podrían haberse tomado otras decisiones.
Ahora van a decir, no se cerró, simplemente se pasó a ser viceministerio. Lo importante es que se ha dado la espalda a la cultura, al arte sobre todo. O sea, llevamos años de remar, tratando de hacer arte y cultura en un país donde no tenemos nada que nos proteja, ni una sola ley, absolutamente nada, ¿no? El Ministerio de Cultura se creó el 7 de febrero de 2009 durante la primera gestión de Evo Morales, con el objetivo claro de crear políticas para la protección, promoción y desarrollo de la cultura y el turismo a través de los viceministerios de Descolonización, Interculturalidad y Turismo, y tuvo, asimismo, 6 ministros hasta Marta Yujra. Durante 11 años, el Ministerio de Cultura tuvo un enfoque definido a partir de la línea ideológica trazada por el movimiento al socialismo. Vincular la interculturalidad, darle esencia a la descolonización y traducirla en una imagen para Bolivia y el mundo. Teníamos un Ministerio de Culturas por muchos años utilizado sobre todo políticamente, que tenía sus luces, tenía sus sombras, pero el uso político en los últimos años fue creciendo. Y el problema también que viene de que los políticos en general, hablo de todos, me temo que sin excepción, toman a la cultura como el relleno para cubrir cuotas de poder, de género, de sectores sociales, para que estén contentos. A partir del Ministerio de Cultura se instaló, no solo en el sector cultural, sino en la sociedad, un discurso que tenía que ver con cambiar la lógica de una sola cultura que era homogénea a todo el ser humano, que el grado cultural de la gente tenía que ver con un cierto tipo de conocimiento, con un cierto tipo de adquisición o de estudio, de investigación, de cierto tipo de saberes y cierto tipo de prácticas. Es muy importante defender nuestra integridad cultural, más allá del cuoteo político, más allá del periodo de los gobiernos, más allá de quién está gobernando ahora. Son cosas que no han entendido, son cosas que la gente no tiene en su consciente colectivo, porque no nos han educado para eso. No nos han educado para entender qué es la cultura. No nos han educado para entender el arte. El Ministerio de Culturas, desde siempre, ha entendido la cultura como un gasto o invertir en artistas para obtener adeptos o para tener para publicitar su imagen, ¿no? Como un uso más vinculado a la publicidad y no como realmente un bien, como lo dice la UNESCO, es algo esencial para la vida y la sociedad. Al margen de connotaciones políticas, los artistas sabían que el Estado había designado un presupuesto para proyectos culturales y que de un modo u otro podían acceder al mismo. Asimismo, Culturas asumió el reto de promocionar la marca Bolivia desde una perspectiva turística. Es hacer una promoción agresiva a nivel internacional para el destino Bolivia, para el Carnaval de Oruro, para las acciones, regiones y patrimonio que tiene el país. Al igual que en la versión anterior, el gobierno trabajará en la promoción del carnaval en los medios internacionales. La inversión para todo el país relacionada a diferentes destinos turísticos, 418 millones de bolivianos, superándolos en total 700 millones de bolivianos que vamos a invertir en infraestructura, equipamiento y capacitación en los próximos años de nuestro plan al 2020. Por supuesto, nunca llueve a gusto de todo el mundo. En 11 años, el Ministerio de Cultura se encargó de la organización de eventos cuya lectura bien podría asociarse con la propaganda. Esta imagen muestra la construcción de 50 millones de bolivianos en una superficie de 10.814.65.000 metros cuadrados. Son 3 edificios con diseños zoomórficos, uno con forma de puma, el otro con forma de llama y el tercero con forma de quirquincho.
En sus ambientes existen varias salas, en las cuales se exponen más de 100.000 piezas, entre las que se encuentran los regalos que recibió el presidente Morales durante su gobierno. Al margen de ello, algunos ministros de Culturas perdieron la perspectiva de sus funciones. Secuestramos 50 bombas Molotov. Las bombas Molotov son armas de guerra no convencionales. Y tras de ello, lo más grave aún, a partir del Estado, porque Vilma Lanoca, cuando se secuestran esas bombas, era ministra. Por este caso, Tito Tornero, jefe de gabinete de la ex ministra de Culturas, Vilma Lanoca, fue aprehendido en las últimas horas. La fiscalía lo imputó por almacenaje y comercialización de explosivos. En tanto, la búsqueda de Lanoca continúa para su captura. Utilizando el poder del Estado, estaba pretendiendo causar un genocidio. Vilma Lanoca debe declarar el martes 10 de marzo ante la Fiscalía de La Paz. El comandante departamental de la policía dice que están dispuestos a ejecutar un operativo para garantizar la seguridad de la ex ministra de Culturas. Funcionarios están transportando estas bolsas, te voy a mostrar bolsas de alimentos, que hablamos de 2.500 que van a ser distribuidas a artistas en extrema necesidad. Bueno, ha habido este lío de los canastones, ¿no? Que era bastante, pues no ha sido una ayuda hasta muy seria, yo diría, ¿no? Muy estudiada, porque han mandado productos a algunos artistas. Yo creo que eso es más politiquería que algo bien pensado, ¿no? Es importante preservar las prácticas culturales de nuestro pueblo boliviano, porque ellas enriquecen la identidad nacional. Así las cosas, el Ministerio de Educación asume la responsabilidad de administrar los recursos financieros destinados a la cultura, en un momento particularmente delicado para el país, inmerso en una crisis sanitaria de pronóstico reservado. Hoy en día, con todo esto que se ha pasado a dependencia del Ministerio de Educación, difícilmente van a poder escuchar nuestras necesidades. Nosotros necesitamos ya que se nos resuelvan las necesidades de los artistas. La cultura necesita dos aspectos clave, desarrollo y promoción. Alrededor de 37 escuelas de danza y más de 20 profesionales independientes están atravesando por una crisis económica debido a la pandemia del COVID-19. Con la supresión del Ministerio de Culturas como tal, la cuestión pasa por determinar cuál será el destino de su presupuesto. Se abre la posibilidad a la implementación de una economía naranja. El gobierno decidió readecuar los ministerios de Deportes, Culturas y Comunicación. En lugar de 20 ministerios tendremos 17. El Ministerio de Deporte y el Ministerio de Culturas pasarán al Ministerio de Educación. Los actores culturales rechazan esta determinación. Preocupa el desarrollo de los proyectos culturales. Lo importante es que se ha dado la espalda a la cultura, al arte sobre todo. Hoy en día, con todo esto que se ha pasado a dependencia del Ministerio de Educación, difícilmente van a poder escuchar nuestras necesidades. Nosotros necesitamos ya que se nos resuelvan las necesidades de los artistas. Hay artistas que están en extrema necesidad, que no tienen para comer, que están viendo la forma de subsistir, pero no pueden alargar esto. Para los músicos chuquisaqueños, el Ministerio de Cultura fue manejado políticamente en los últimos años. El representante de la Coordinadora Nacional en Chuquisaca dijo que esta instancia debe volver y ser manejada por personas que pertenezcan a su sector. En los 13, 14 años nunca hemos tenido un acercamiento, nunca nos han dado importancia, nunca nos han dado el lugar que merecemos los artistas. Una sociedad sin cultura es un país sin alma. Soy un artista, no soy un gasto absurdo. Con carteles con estos mensajes, músicos salieron a protestar al centro de la ciudad de La Paz. No utilizaron petardos, utilizaron música para hacerse oír. Piden la restitución del Ministerio de Culturas. Los artistas, músicos y todos los artistas estamos cansados. Que ningún gobierno nos tome en serio, que siempre seamos la quinta rueda del alto. Ahora que más que nunca necesitamos que el Ministerio de Culturas trabaje por el artista, porque el sector artístico es el más afectado a nivel mundial por la pandemia, y en este gobierno lo cierra. Lamentablemente no nos toman en cuenta. Nosotros queremos que se establezca el Ministerio de Cultura, que ahora más que nunca deba trabajar por el artista. Todos los payasitos de todas las asociaciones están en las plazas exigiendo que nos hagan caso. Nosotros habíamos entregado a nivel nacional un proyecto de ley para que nos den una política para nuestro estado, de nosotros los artistas, payasitos, circenses, cirqueros, titiriteros, magos, etc.
El argumento del gobierno para justificar el recorte presupuestario a partir de la readecuación de los ministerios de Deportes, Culturas y Comunicación es la necesidad perentoria de reducir gastos. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, dijo que los programas en ambas áreas no serán interrumpidos. Y el viceministerio de Culturas obviamente se traspasa a este ministerio con los recursos que ya tenía en todos los programas de apoyo a las actividades artísticas y culturales. Eso no se va a tocar. Cuando te dicen va a haber un ahorro, pero se va a mantener el presupuesto, no da, pues, ¿no? No tiene sentido. Pero en el caso de que si realmente es un ahorro, evidentemente se va a perder un monto de dinero. Pero, ¿qué pasa con la plata que iba a las actividades? ¿Qué pasa con la plata que iba a las todas las actividades que se realizaban en el Palacio de en el Palacio Chico? ¿Qué pasa con el canal TV Culturas? ¿Qué pasa con etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? O sea, hay un montón de cosas que evidentemente muchos pueden decir, no, a mí no me llegaba. Otros pueden decir, no, ese es un gasto absurdo. El desarrollo cultural es siempre una inversión. Lo contrario es una contradicción, sobre todo en un país cuya Carta Magna define como multicultural. Sin embargo, daría la impresión de que es el eslabón más débil del Estado y, por lo tanto, prescindible. Con esta supresión de la Ministerio de Cultura, estamos quedándonos sin la posibilidad de decir esto es lo que necesitamos, este es el espacio por donde nosotros podemos trabajar, esta es la entidad institucional que va a proteger a la cultura. Y esos son los roles que deberían... No hay nada, ¿me entiendes? Hay un desconocimiento total de la importancia de este ministerio y creo que es peligroso que como sociedad, como país, no nos conozcamos. La pandemia ha desnudado profundas falencias en el Estado boliviano. Salud y educación nunca fueron una prioridad. Tampoco la cultura. El turismo y las llamadas industrias culturales son grandes damnificados por la crisis del coronavirus. Alrededor de 37 escuelas de danza y más de 20 profesionales independientes están atravesando por una crisis económica debido a la pandemia del COVID-19. Son más de 30 operadoras de turismo en Potosí que se encuentran en estado de emergencia. Exigen políticas para reactivar el sector posterior a la pandemia del coronavirus. En este punto se hace muy importante la búsqueda de alternativas. Una de ellas es la llamada economía naranja. La economía naranja es definida a una participación dentro del Producto Interno Bruto de las actividades relacionadas con el ámbito de la cultura en diferentes escenarios. Tiene que ver desde el turismo, que es una base fundamental de ingresos económicos, y esa es economía naranja, ¿no es cierto?, hasta las actividades culturales que se hacen en el país, las empresas editoriales de libros, periódicos, los medios de comunicación incluidos, también la cinematografía, todo el ámbito de generación de contenidos audiovisuales o digitales, está involucrado en lo que es la economía naranja. Por ejemplo, en Colombia, la economía naranja muestra grandes resultados que indican que las actividades de la economía naranja aportaron un 3,2% del total de las finanzas nacionales. En 10 años desde que ha puesto en marcha su ley de cine y su ley de economía naranja, que es la ley de economía de las industrias creativas, ha logrado potenciar la industria de cine, de todos los propios cineastas, han podido llevar a películas a festivales importantes como es Cannes, ganar Cannes, estar en los Oscars y ser de personas asiduas a este tipo de festivales, porque ahí ha habido gestión de gobierno, ¿no? Con incentivos culturales que pueden ser estas políticas de fomento, que no necesariamente tienen que ser económicas, pero sí gran parte de estas leyes tienen un fondo que incentiva. En el caso de Colombia, por ejemplo, la economía naranja, además de tener una ley específica sobre la economía naranja, promulgada en 2017, su participación en el Producto Interno Bruto es alrededor del 3.1% en el Interno Bruto. En Bolivia, hasta el 2015, la participación solamente del turismo involucraba el 4.1% al Producto Interno Bruto
de incidencia solamente del turismo. Eso significa que para ese tiempo, estoy hablando datos del 2015, había un movimiento anual de 1.13 millones de visitantes al territorio boliviano, extranjeros que visitan el territorio boliviano y por lo tanto activan una economía que viene de afuera hacia adentro, y a eso lo concebimos como economía naranja, que tiene impacto en todos los bienes y servicios que son puestos a disposición para el turismo. Entonces, la economía naranja es también conocida como la economía creativa, y en ella se engloban industrias como la moda, publicidad, software, aplicaciones, videojuegos, diseño de interiores, artes gráficas, joyería, fotografía, audiovisual, artes escénicas, impresos, arte y patrimonio, entre otras. Somos un país reconocido por su diversidad. Somos un país que tiene muchos atributos creativos. Los turistas, la gente que interactúa con nuestro país, normalmente tiene una interacción feliz, digamos, en lo afectivo. Hay muchas cosas que evidentemente se dificultan por la falta de infraestructura, por la debilidad institucional en algunos momentos, pero eso se puede trabajar. Esta mezcla que es Bolivia y que de alguna forma esta amalgama de culturas, de lenguas, de etnias, hace atractivo al país. Y de alguna forma se puede utilizar como un elemento de desarrollo social, de un desarrollo cultural y de un desarrollo económico e incluso educativo, ¿no? Entonces, creo que tenemos una materia prima, una dotación, digamos, bastante importante. Aunque de buenas intenciones esté empedrado el camino al infierno, merece la pena intentarlo. Y la apuesta es definitivamente muy ambiciosa. Bolivia te espera. ¿Cuál es el diagnóstico de la cultura boliviana? Todavía se confunde con que cultura es igual a arte o solamente arte. Desde el cine, pasando por el teatro, todos ellos tropiezan con la falta de apoyo. La gente que apoya es muy poquita. Bolivia es un país multicultural, pero no es un país culto. No hay una conciencia de la cantidad de dinero que se puede mover a nivel cultura en todas las artes. El turismo y las industrias culturales son grandes damnificados por la pandemia. Más de 30 operadoras de turismo en Potosí que se encuentran en estado de emergencia exigen políticas para reactivar el sector posterior a la pandemia del coronavirus. La respuesta del gobierno ha sido readecuar los ministerios de culturas y deportes. La economía naranja es una alternativa válida. Cultura. La sola palabra invita a la reflexión. No nos engañemos, Bolivia no es un país culto, a pesar de contar con extraordinarias manifestaciones culturales. Cultura es para todos, porque todos somos cultura, siendo, no sé, una cultura, una sociedad o una comunidad pequeña. Son ramificaciones entre distintos grupos, entre distintos idiomas, entre distintas culturas, y esa plurinacionalidad es un punto a favor que tenemos. Creo que muchas veces todavía se confunde con que cultura es igual a arte o solamente arte, ¿no? Pero yo creo que es mucho más amplio que eso, ¿no? Somos un país con muchísimas culturas, subculturas. Lo que no se entiende es que es una inversión, y de verdad no es solo decirlo, es una inversión humana, ¿no? Eso que llamamos el desarrollo humano. Por regla, sacamos pecho cuando se habla de cultura boliviana. Quiero volver a verte. Volver a ver tu belleza. Tus texturas. Tus colores. Quiero volver a sentir el viento que trae tus mitos y leyendas. Sentir tus melodías que entonan ritmos ancestrales. Sentir la fe de tu pueblo, tu esencia, tu magia. Pero repasemos el estado de nuestra cultura. ¿Se puede vivir del teatro? Sí,
se puede vivir del teatro, bastante mal. No lo logramos, en realidad las obras muchas veces implican una pérdida. Inteligente, bonita, autosuficiente, con carisma. Pero desde arriba han dicho que este año van a probar otra cosa. El actor puede amar estar arriba de un escenario. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Sería lindo que haya apoyo, que tengamos apoyo a todos los artistas. Pero vivir solamente de eso es muy difícil. Usted va a tener que ir a hacer spots, grabar a veces locuciones, porque los productores y las agencias se echan la culpa, en definitiva, cobran la plata del cliente, de la empresa que les pone la plata para hacer el spot, y al actor le dan menos del 5% de lo que reciben y les pagan $50 por dos días de rodaje, les pagan por un protagónico para una marca importante que factura millones de dólares, le paga $150. Entonces, negrean, basurean a los actores y es una vergüenza lo que hacen. Una obra nuestra ha recuperado su capital y realmente ha generado ganancias a partir de los 2 años de cartelera constante, de ir a colegios, festivales. Una cosa es hacer arte y denunciar cosas, plantear lo que uno piensa, que eso no necesariamente es comercial, no necesariamente mucha gente va a consumir ese tipo de arte. Y el otro tema, el que tenemos que comer de esto y tenemos que vender y somos también un producto en cierta medida, ¿no? El actor, los actores y las actrices no se cansan de reivindicar su papel como actores culturales. Sin embargo, se enfrentan a una realidad devastadora que tiene que ver, fundamentalmente, con el gasto que supone una puesta en escena. No puede ser que no haya una persona entendida en ciencias, en medicina o en un legalista que pueda decir, los comprendo a los artistas, esto es lo que ellos necesitan. Así como es fácil identificar un rock nacional argentino, cuyos exponentes son fácilmente reconocibles en América Latina. No alcanzó nunca un mercado masivo más allá de nuestras fronteras. Nunca hemos podido consolidar una industria, ¿no? Por muy chiquita que sea, no hemos podido consolidar una cadena productiva, ¿no? De escuelas, de músicos, de productoras, entonces que todo esté encadenado y todos podamos trabajar y todos podamos producir. Nunca, 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 por las razones que también te ha comentado Oscar, que es a veces es el hecho de no dejar que los otros hagan, ¿no? Estar más pendientes de lo que está haciendo el de lado más que yo qué puedo hacer, digamos, qué puedo hacer para mejorar mi situación, digamos, o que este proyecto suene súper lindo, ¿no? En lugar de estar así con tu ojo al otro lado, ¿no? El entusiasmo es grande. Tenemos cuerda a los jóvenes para rato, pero no la saben aprovechar. Hay que saber aprovechar. Tener una profesión es lo mejor, ser músico en nuestro medio es muy difícil. El que quiere ser músico, que tenga un apoyo siempre por otro lado, porque no, las puertas no se abren fáciles. ¡Carajo! ¿Qué se han creído? ¡Fuera de aquí, mierdas! Si bien no se puede hablar propiamente de una industria cinematográfica como tal, el impulso creativo y la necesidad imperiosa de difundir cultura son la motivación necesaria para los realizadores. En algunos casos, ese espíritu se transforma en una pesada hipoteca, una carga financiera muy difícil de sostener. Tenemos un invitado especial, Rainier Wolfcastle, estrella de la reprobable película McBain. En mi nueva película mezclo la acción con la comedia. Se llama McBain, no sea supenco. Si un programa de Los Simpson cuesta $200, la emisión en un canal de televisión, y yo hago una serie y mi capítulo cuesta como mínimo $1,500, $2,000 un capítulo, el gerente de ese medio va a decir, yo prefiero Los Simpson porque no le llegas ni a los tobillos en audiencia. ¿No es cierto? Prefiere eso. ¿Y por qué ocurre eso? Porque estamos sometidos a un sistema de mercado donde somos un mercado residual. Con esos 200 no se alimenta nada de la producción de Los Simpsons.
pero sí se tiene ocupación de pantalla de parte de ellos, ¿no es cierto? Y una restricción para que en los territorios como es el territorio boliviano se pueda producir audiovisual que ocupe ese espacio. Es una pelea de espacios. La gente que apoya es muy poquita, ¿no? Y necesitamos subir nuestro público y que la gente también entienda todo lo que implica hacer cultura, hacer arte. No es un trabajo que lo haces por hobby, imposible. Son años de estudio, años de inversión, años de vivir con muy poco para hacer cosas, ¿no? Yo creo que particularmente en cine, la palabra cine está relacionada con gratis o muy barato, porque la piratería que consumíamos antes de la pandemia en Bolivia era gigantesca. Todos consumíamos, lo digo, pero los cineastas también hemos consumido piratería, porque es una plataforma a la que, una forma en la que llegar a títulos inalcanzables, ¿no? Que la gente piensa que porque es boliviano tiene que ser gratis. Ese es el concepto que tiene la gente, y a mí me sorprende, me preocupa. Creo que tenemos que trabajar muchísimo con el público, pero a veces, pucha, no sabes ya qué hacer. Las críticas suman y siguen. Ahora, ¿es posible pensar en desarrollo si no se potencia la cultura? No hay una conciencia de la cantidad de dinero que se puede mover a nivel cultura, en todas las artes, no solo en audiovisual, obviamente. Sí, se sigue considerando un hobby, sigue siendo una concepción global de lo que nosotros hacemos. No se considera un trabajo legítimo. Uno se queja en redes sociales y recibes mensajes como, pero aprendan a hacer otra cosa, algo más útil. Y uno ha invertido 15, 20 años de su vida estudiando, trabajando, viajando, formándose para que te digan no te sirve de nada. Es un poco, no sé, es complicado. Entonces, y claro, y se ha generado esta reinvención un poco del arte a través de las redes. Hemos acompañado la cuarentena, hemos regalado mucho contenido, pero el momento en que dices, che, queremos generar una nueva forma de ingreso a través de esto, te cobraré una entradita por ver mi video o por ver, y ya no, deja de funcionar. Entonces, si antes la concepción seguía siendo quiero ver arte y cultura gratis, ahora se ha incrementado. Es mucho más difícil ahorita conseguir que la gente pague un espectáculo online que antes, ¿no? Que vayan al teatro, digamos, era una lucha, y ahora tampoco lo quieren pagar virtualmente. Entonces la lucha se nos ha complicado un poco más. La inversión en cultura es fundamental. Inmediatamente el gobierno dicta la cuarentena total, se suspenden absolutamente todos los rodajes. La preservación y la promoción de la cultura boliviana debe ser una de las cartas fundacionales de nuestros ministerios. La verdad, le está afectando a todo el rubro cultural. Somos candidatos, se les puede exigir, ahora sí que con argumentos poderosísimos, respuestas para esto de lo que estamos hablando, culturas. Cultura es para todos, porque todos somos cultura. Son ramificaciones entre distintos grupos, entre distintos idiomas, entre distintas culturas. ¿Es posible pensar en desarrollo si no se potencia la cultura? No hay una conciencia de la cantidad de dinero que se puede mover a nivel cultura, en todas las artes. Que la gente piensa que porque es boliviano tiene que ser gratis. Ese es el concepto que tiene la gente. España invierte 999 millones de dólares en la importación de bienes culturales y exporta 911 millones de dólares. Los bienes culturales son aquellos productos de creatividad artística que combinan valores estéticos, simbólicos y artísticos. Pero al mismo tiempo, implica el consumo de actividades culturales. Reino Unido, Países Bajos, Francia, Suiza, Italia, Bélgica y Polonia son los países europeos con más consumo cultural. La industria cultural europea es sin duda fuente de crecimiento y de empleo, y por tanto Europa ha querido relanzar esa estrategia para que todos seamos conscientes de lo que supone la cultura y que todos tengamos acceso a ella. En 1993, la Unión Europea reconoció en el Tratado de Maastricht la dimensión cultural de la Unión, una apuesta por la cuna de la cultura occidental y fuente de desarrollo. En estos países se entiende que el consumo cultural incide notablemente en el crecimiento económico. Programas como el reconocimiento de patrimonio cultural europeo, que da a conocer lugares emblemáticos por razones históricas o artísticas, o el programa Europa Creativa. Es uno de los mayores fondos de financiación para la cultura europea, con 1.462 millones de euros, y lo que pretende es cooperar entre los distintos Estados miembros para relanzar lo que es
la cultura en Europa. Por ejemplo, 6 de las películas de los Goyas españoles han sido financiadas con estas subvenciones. Naturalmente, la pandemia del coronavirus ha afectado a las industrias culturales. Inmediatamente el gobierno dicta la cuarentena total, se suspenden absolutamente todos los rodajes. Entonces, estamos prácticamente todo el tiempo de cuarentena parado. Sin embargo, hay algunos proyectos que han trabajado cosas muy chiquitas, muy pequeñas en Santa Cruz. Gran parte del soporte, el sustento que tuvo en las familias en nuestro país, pero también a nivel mundial para sobrellevar la cuarentena en los hogares, fue el hecho de la producción artística, lo que se ha demostrado la importancia de la cultura y el arte para el desarrollo, para mejorar condiciones de vida. En teatro fue fulminante porque se cancelaron temporadas enteras, una agenda prácticamente anual de las salas, sobre todo las independientes que van como armando esto con mucho tiempo, ¿no? Para poder sostener el año entero y nada, y no se ha podido hacer absolutamente nada más que esperar y trabajar lo que se puede desde casa, o sea, reinventar un montón de cosas para ver qué clase de contenido se puede generar desde donde uno está, pero casi ninguno con una remuneración económica, ¿no? Nos cayó como un balde de agua fría, como a todos en realidad, ¿no? Fue algo muy sorpresivo. Lo que tuvimos que hacer es cerrar las puertas, obviamente, como todas las actividades académicas, culturales, deportivas, de entretenimiento. La verdad le está afectando a todo el rubro cultural, ¿no? Actores, a técnicos, porque también pues es todo un equipo de gente que lleva adelante ¿cómo se llama? Los diferentes eventos culturales. Entonces, mira, desde los cineastas hasta los centros culturales, las escuelas de distintas artes escénicas, danza, teatro, todo el mundo está siendo afectado, pues los actores viven y vivimos pues de las presentaciones y lastimosamente ahorita no se pueden hacer presentaciones aglomerando a gente, ¿no? En este preciso instante que yo les hablo, el 89% de todos los sitios del patrimonio mundial están parcial o totalmente cerrados. Los museos, los centros culturales, todas las otras instituciones culturales están perdiendo miles de millones de ingresos y algunos se han visto ya obligados a desprenderse de sus equipos de trabajo. Cines y teatros cerrados hasta nuevo aviso. Conciertos cancelados, exposiciones de arte, incluso eventos folclóricos masivos como la entrada del Gran Poder suspendidos. El panorama es ciertamente desolador. Bueno, la verdad es que todavía el sostenerse es una pregunta. Hablando incluso con otros centros culturales, estamos en peligro de desaparición un gran porcentaje de espacios porque la verdad no sé si podamos sostener a corto y a mediano plazo los alquileres, los gastos fijos que tiene un espacio, no solo personal, en algunos casos también el personal. Entonces, la verdad, la palabra sostenibilidad ahorita yo le pondría un signo de interrogación, pero ¿qué estrategias estamos asumiendo? Hemos comenzado a virtualizar mucho de la actividad, porque obviamente es el primer nexo ahora. Nos hemos centrado en generar contenido. Eso nos está permitiendo un ingreso, pero obviamente no es el equivalente a lo que teníamos. Y el hecho de que no tengamos estos recursos para seguir haciendo las películas está influyendo directamente en el trabajo de toda esta gente que está detrás del lente. Este tiempo de la pandemia hemos estado obviamente parados por las condiciones en las que nos encontramos, pero hemos estado trabajando internamente, realizando las normas de protocolos en las que podemos hacer para volver a trabajar si se da el caso, ¿no? Si es que hay alguna producción que se pueda realizar, tenemos ya listos protocolos en los que nosotros vamos a poder tener seguridad con nosotros y con el resto de la gente a trabajar con nosotros, ¿no? A la fecha no existe un fondo para el rescate financiero de los sectores culturales
y es muy probable que no lo haya, hasta que asuma un gobierno nuevo que emane de las urnas. No existe un plan de contingencia para la cultura, para ningún sector, y todos los sectores se están organizando, han convocado a reuniones en las que hacen promesas que siguen haciendo desde enero, ¿no? Nos siguen prometiendo cosas que no cumplen. Lo que pasa es que algunos países sí tienen alguna estrategia, tienen propuestas de mitigación de esta crisis. Lo que falta es la institucionalización, el rayado clarísimo de la cancha, porque de lo contrario siempre va a depender de una persona, ¿no? De quien se ponga al frente para que lo haga bien o lo haga mal. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Sin duda la reacción que ha recibido esa medida en el sector cultural es una reacción totalmente justificable. No se pelea solamente por la infraestructura, por el puesto de un ministro o por los trabajadores de la estructura estatal. Esos no son la base de la lucha. Lo que está vulnerándose no solamente son nuestros derechos que están consagrados en la Constitución de acceso a la cultura, sino también la oportunidad que tiene el país para afrontar en situación de desventaja, como nos pone hoy el COVID y la pandemia. Sino que ahora sí se pueda utilizar esto que nos está pasando como el mejor argumento para demandar verdaderas respuestas estructurales a quien quiera que quiera gobernar en el futuro nuestro país. Pensando que el rol del Estado no solo está en dar recursos, sino también en generar condiciones. Y es por eso que se inicia el proyecto Municipal en tu Casa, que es un proyecto que busca de alguna manera, a través de screening, que la población asuma también la responsabilidad de apoyar pagando propuestas artísticas que se desarrollan y se transmiten desde el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, con una experiencia de que ellos puedan desde la comunidad de su casa poder visitar este teatro tan emblemático de nuestro municipio que juega un rol fundamental dentro del imaginario de la población. Finalmente hemos generado distintos espacios de discusión y debate locales, pero a nivel nacional también, y reuniones bilaterales con los sectores para entre todos ir pensando una solución. Eso es lo bueno, hay que reconstruir y hay que reconocer que dentro de todo lo malo que uno le pueda criticar al anterior gobierno y a anteriores gobiernos, hay cosas positivas y hay que saberlas recuperar. Lo que cabe ahora, creo, es esperar primero que los actores culturales, todos, ojalá la sociedad misma, entendiéndose como parte dinámica de eso que llamamos culturas, se articule, ¿no? Se articule, entienda la importancia de pelear por una conquista, que no juzgue solo por los resultados, sino que se vaya a los principios, que les dé mayor contenido, que se organicen. Nos organizaremos para una lucha que probablemente no sea ya para exigirle a este gobierno, que es transitorio, sino para que a los próximos candidatos se les puede exigir, ahora sí que con argumentos poderosísimos, respuestas para esto de lo que estamos hablando, culturas. Los artistas reclaman la atención del Estado. ¿Qué va a pasar con TV Culturas y otras entidades que estaban dentro del ministerio? En muchos casos la situación es desesperada. El gobierno no encuentra alternativas de solución. Por supuesto que esperamos que se den cuenta del error y puedan restablecer este ministerio. La inversión en cultura es fundamental. Inmediatamente el gobierno dicta la cuarentena total, se suspenden absolutamente todos los rodajes. La preservación y la promoción de la cultura boliviana debe ser una de las cartas fundacionales de nuestros ministerios. Pero, ¿cuál es la situación a partir de ahora? No poder generar acciones inmediatas a un sector que es uno de los más golpeados. David Aruquipa Pérez, indignación, bronca e impotencia. De un plumazo adiós, Ministerio de Culturas y Turismo. Es un atentado hacia nuestras vidas. Las artes y las culturas nos alimentan. Tenemos más opiniones de artistas. Cristian Benítez Ugarteche dice: decisiones que demuestran y reflejan perfectamente el nivel de insensibilidad, ignorancia e incapacidad del gobierno. Los artistas y trabajadores de la cultura no existimos para ellos y jamás fuimos o seremos prioridad ante la mirada del poder, el egoísmo y la ambición. Sorprende para nada
solo se confirma lo que presentíamos muchos. RIP, Ministerio de Culturas, hashtag la cultura en emergencia. Los artistas bolivianos están en emergencia. Bueno, lo que pasa es que hace mucho tiempo que el Estado no ha estado como que apoyando al sector cinematográfico. ¿Y de qué manera son los apoyos que nos podrían brindar el Estado a este sector? Es pues, los fomentos económicos que podrían hay producciones que se estaban realizando, que se podrían realizar, ¿no? Entonces hemos tenido bastante tiempo en el que los cineastas hemos estado pues abandonados, ¿no? Tratando de obtener algunos recursos o fomentos de otros lados, porque entendemos que hacer cine cuesta, no es fácil, ¿no? Pues todos estos años hemos estado haciendo cine gracias al programa Ibermedia, y tampoco se ha pagado la cuota Ibermedia. Si bien no depende del Ministerio de Culturas directamente, también tiene una parte muy importante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahorita el pago está priorizado en Relaciones Exteriores, pero Cultura no da el ok, ¿no? Entonces, cosas tan básicas como esa, que el Ministerio podría dar una gran ayuda al sector, no lo está haciendo. Y también, por ejemplo, otras cosas que el Ministerio debe a artistas que han prestado servicios en estos meses y que no les han pagado. Y también otras cosas que el Ministerio adeuda, por ejemplo, el tema de el fondo de cine se ha obtenido del Ministerio de Planificación. Y todo el fondo del PIU no es gracias al Ministerio de Cultura, sino al Ministerio de Planificación. Hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, ahora que el gobierno ha decidido que los fondos se van a mantener, según lo ha anunciado la ministra, pero por cada ministerio, ¿no? Cada ministerio administrará sus fondos. Y ese es un problema porque, lamentablemente, el Ministerio de Culturas no tiene el procedimiento, no está, digamos, facultado en sus atribuciones para ejecutar ese fondo. Dentro del poder creativo que tenemos las personas, la creatividad no se limita solo a artistas, y esto es algo que se desconoce. La creatividad es algo propio del ser humano, y el ser humano es variado. Hay artistas, hay ingenieros, como hay ingenieros, hay abogados, y cualquiera tiene la posibilidad de crear, porque es gente inteligente y puede ser gente creativa. Entonces, decir que el Ministerio de Turismo y Cultura es solo para artistas es desconocer la potencialidad que puede tener el Ministerio de Turismo y Cultura, y además desconocer lo que es el ser humano. ¿Qué has hecho durante la cuarentena? ¿Te has dedicado a qué? ¿Has visto pelis? ¿Has leído libros? ¿Has escuchado música? Eso es, o sea, eso es muy esencial en tu vida. ¿Qué harías sin música? ¿Qué harías sin pelis? ¿Qué harías sin arte, ¿no? Y eso creo que mucha gente no quiere aceptar. Y también hay una falta de respeto hacia el artista. ¿Qué va a pasar con TV Culturas y otras entidades que estaban dentro del ministerio? ¿Va a seguir? O sea, eso debería crecer. ¿Qué va a pasar realmente con la producción de documentales y otras cosas que uno aspiraba que podían salir de un ministerio con todos los equipos y todo? Bien, a mí se me hace que todo eso poco a poquito va a perder peso y se va a ser absorbido por un área tan demandante como es educación. La falta de un programa de asistencia a los artistas profundiza todavía más la crisis. Por supuesto que esperamos que se den cuenta del error y puedan restablecer este ministerio. Sin embargo, de no hacerlo con otra gestión o en futuras gestiones, reactivar un ministerio es muy, muy complejo, va a tomar muchos años y va a tomar mucho debate y mucha reconstrucción de diálogo y de discurso. Eso va a ser, es penoso, es muy penoso, pero yo creo que nos plantea muy claramente la discusión en este momento. No se trata solo que la cultura es importante o que la cultura es algo que nos identifica a todos, evidentemente, eso lo sabíamos, pero también la cultura y el arte lo pensamos desde el lugar donde estamos. Y ahí también va a haber conflicto, es decir, yo creo que cada quien ve su propia manera
de acuerdo a sus privilegios, de acuerdo a sus intereses, a la cultura, a su comodidad. Muchas expresiones que me han dado mucha pena de artistas y colegas del sector cultural diciendo que ellos no necesitan de un ministerio para hacer lo que hacen. Es penoso y lastimoso en el sentido de que no reconocen que, claro, no necesitan un ministerio de culturas porque no es de ahí de donde se sustentaba lo que hacían, ¿no? Habrá que ver de dónde venía ese sustento, ¿no? No sé si de sus familias o probablemente, como muchos, no son profesionales. Pero hay mucha gente, sí, que es trabajadora, que dependía mucho de todas, no solo del ministerio, de todas las instancias de cultura que hay en el Estado y que su trabajo estaba sustentado en ellas y que ahora no cada vez tiene menos sustento. Ya sufríamos una crisis, esto afecta mucho más y la desestabilización de todo ese sector no solo va a tener repercusiones económicas en el sector, va a tener repercusiones a todo nivel en toda la sociedad. Creo que el arte siempre se ha reinventado y siempre ha sobrevivido a las peores crisis y catástrofes de la humanidad. Y es en esos momentos donde la población en general se da cuenta de lo vital que es tener la expresión artística en tu vida. Creo que va a pasar eso. Eventualmente la gente se va a dar cuenta de lo importante que es nuestro trabajo y de lo importante que es el contenido que generamos, ¿no? Espero que justamente al ser creativos, porque es lo que somos, vamos a encontrar el modo de reinventar y de renacer y seguir adelante. Va a ser duro. Yo considero que es un año de pérdida y de problema económico para todos, pero tengo fe en que vamos a encontrar el modo de reinventar y sobrevivir, porque es lo que sabemos hacer. No vamos a aprender a hacer otra cosa para sobrevivir. Vamos a hacer esto. La nueva normalidad cultural implicará, entre otras cosas, la reducción del aforo, el reacondicionamiento de espacios culturales, el uso de plataformas digitales y el desarrollo de nuevas formas de difusión cultural. Para todo ello, se necesita un presupuesto. Pero ¿es posible pensar en ello cuando el país no cuenta con los recursos imprescindibles para enfrentar la pandemia? El debate está servido.